La plataforma logística del corredor interoceánico es el vehículo para acercar a la población y producción del Istmo con el resto del país y el mundo. A continuación se informa el avance de obras a 7 de junio de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, el dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle tiene un progreso de 53%. Las tres dragas activas realizan el proceso de corte, recolección y reubicación de producto para permitir el atraque de embarcaciones. En el puerto de Salina Cruz, continúa la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. Inició la formación del rompeolas con la selección de piedra y su acarreo en barcazas para arrojarla al mar. Se avanza con la creación de 26% de los elementos de concreto necesarios en 50 cimbras metálicas. Se concluyó la reparación del rompeolas actual y el muelle temporal para barcazas. Las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Mediasaguas a Salina Cruz, abarcan 189 kilómetros divididos en 5 tramos. Continúa la renovación con un avance global de 57%. En cada tramo se cambia la vía completa. Para ello se trabaja en el desmonte del derecho de vía, la rehabilitación de laderos y se retira material en desuso. Después se conforma el tendido del nuevo balasto. Se colocan los elementos de la nueva vía, cuyos rieles se fijan con soldadura aluminotérmica. Como parte del programa Istmo, avanzamos para hacer realidad un nuevo tipo de desarrollo para la región. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec busca el bienestar económico y social de la región. Para lograrlo, se moderniza la infraestructura de la plataforma logística del corredor interoceánico. A continuación, se informa el avance de obras a 21 de junio de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, continúan los trabajos de dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle. Con un avance de 53%, las tres dragas activas cortan y recolectan el material para ser reubicado en la zona de tiro, lo que permitirá el atraque de embarcaciones de gran calado. En el puerto de Salina Cruz, se han colado 3.739 elementos de concreto, que representan 28% del total de elementos necesarios para la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. En el acopio y selección de piedras, se han clasificado 48.000 toneladas entre roca núcleo, secundaria, perma y coraza. Al día de hoy, se han vertido al mar 16.500 toneladas de roca núcleo. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa en los 5 tramos con un avance global de 60%. En cada tramo, el promedio de avance en suministro de materiales es de 73% y de 47% en ejecución de obra. Las principales acciones son apertura de caminos y desmonte del derecho de vía, retiro de la vía y recobro de material en desuso y suministro del material para la nueva vía. El corredor interoceánico impulsará la actividad económica y social del Istmo de Tehuantepec mediante el intercambio de mercancías a otras partes de México y el mundo.